white as snow. And everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. It followed her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school one day, which was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about. Patiently about, patiently about, and waited patiently about till Mary did appear. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. White as snow. Cooperativa, algunos habéis aparcado. A las 8, tierra. Tenéis que sacar los coches. Si no queréis que se queden ahí los coches. A las 8, tierra. Y recordar también que no se puede fumar en el patio, ¿vale? Bueno, buenas tardes.
a todos y a todas, bienvenidos al acto de graduación y fiesta de fin de curso. Os damos las gracias por vuestra asistencia y por vuestra colaboración al AMPA y a todos aquellos que han ayudado para que esto pueda llevarse a cabo. Hoy celebramos el fin de una etapa muy especial en la vida de nuestros hijos e hijas, atesorando muchas vivencias que esperamos recuerden y les acompañen en la nueva etapa que comienza. En nuestra memoria tenemos el día que las dejasteis por primera vez en el cole, llenos de nerviosismo, temores, curiosidades, alegrías y llantos. Algunos que comenzaron con tan solo meses de vida. Ya el tiempo ha pasado y han crecido. Esperamos de corazón que haya sido una buena experiencia, en la que todos nos llevemos buenos momentos y de los malos hayamos aprendido. Desearos toda la suerte para vuestra nueva etapa y esperemos que siempre llevéis a Doña Anita en vuestros corazones. Al igual que nosotros, os recordaremos como nuestros niños. Bueno, como he dicho antes, hoy estamos aquí para graduaros y festejar. Así que comenzamos con el acto de graduación. En primer lugar, subirán los peques de la clase 2A, de María José Coronel. Un aplauso para ellos. Bueno, comenzaremos con a Cassandré, Lorena y Joana. Un aplauso para ellas. Cordero Hugo. Un aplauso. ¡Bravo, Hugo!
Domínguez García Abel. Un aplauso. Domínguez García Daniel. Un aplauso. Dorado Diego Triana. Un aplauso. Dumitrana Alessandra Claudia. Un aplauso. Lekbal Ali, un aplauso. Geniel Silva Jorge, un aplauso. Gómez Báñez Manuel, un aplauso. Larios Mondaca Emma, un aplauso. Martín López Alba, un aplauso para Alba. Merad Sai Eddy, un aplauso. Naranjo Ramos Daniela, un aplauso. Pérez, Chargi Moisés, un aplauso. Periáñez Macías Lucía. Sánchez Pérez José Manuel, un aplauso. Viejo Rodríguez Daniel, un aplauso.
hemos terminado con la graduación de María José Coronel. Un aplauso para todos. Daniela Naranjo, campeona. En segundo lugar, subirán los peques de la clase 2B, de Antoñi Sosa. Un aplauso para ellos. Comenzamos. Solís Reyes Juan. Bien, Eli.
Un aplauso. Audem Martín, Martínez Carlota. Un aplauso. Audem Martínez Martín. Un aplauso. Báñez Montiel Daniel. Un aplauso. Campo, Marín Alejandra. Un aplauso. Coronel Laro Paula. Delgado, coronel Alejandra, un aplauso. Díaz García Manuel, un aplauso. González García Antonio, un aplauso para él. Guadmías Nicolás Andrés. Un aplauso para Nicolás. Claro, coronel Carmen, un aplauso. Daniela,
aplauso. Marín Mondaca María. Un aplauso. Espérate, estaba allí. Allí está, ven Alba, ven por aquí. Un aplauso. Mira, María José. Núñez, Toro Juan. Bien. Peláez Espina Manuela. Un aplauso. Romero Pérez Belia. Un aplauso. Viejo López Marta. Un aplauso. Un aplauso para todos. Por último, subirán los peques de la clase 12, de María José Muñoz. ¡Un aplauso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!
Comenzamos. Aguilar, Ramos, Diego, un aplauso. Bernal Martínez Pablo, un aplauso. Coronel López Carlos, un aplauso. Ramírez Iván. Un aplauso. Domínguez Muñoz Leo. Un aplauso. Un aplauso. García Mondaca Rubén, un aplauso. González Peláez, Sofía, un aplauso. Iglesias, Vega, Sofía, un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. López Castellano Carmen, un aplauso. Medina, Maraver Curro, un aplauso. Arias Consuelo, un aplauso. ¡Bravo!
Richardo Domínguez Arianna. ¡Un aplauso! Ramírez Díaz Pablo, un aplauso. Rivero, Ramos Lucía, un aplauso. Rodríguez Reyes Alejandro, un aplauso. Mario Alejandro, un aplauso. Viviera Jiménez Hugo, un aplauso. Thank you.
Antonio Modre está por ahí. Modre. Thank you.
Ahora las educadoras os van a dedicar una palabra. Que suban las tres educadoras. Sentarse bien. Siéntate, siéntate bien. Mira lo que va a decir Antonio. Antonio y María José Muñoz, ¿podéis subir, por favor? Bueno, pues dada la ocasión voy a dedicar unas palabritas que he escrito y como tengo solo tener mala memoria las he escrito para que no se me olvide nada, ¿vale? Estimada familia y queridos niños y niñas, este curso escolar ha llegado a su fin y con ello llega un importante momento de reflexión para mi persona. Han sido años compartiendo lágrimas, risas, emociones, miedos, logros y un largo etcétera que han afianzado mis ganas y entusiasmo de seguir siendo lo que soy, maestra de educación infantil. Este viaje tan maravilloso que emprendí con ellos hace uno, dos y en algunos casos incluso tres años, hoy toca su fin. Un fin en el que no quiero estar triste, sino muy feliz. Feliz por haber formado parte de sus vidas, de sus primeros logros, de su formación, de sus primeros años. Probablemente, cuando pasen algunos años y me vean por la calle, la mayoría de ellos no me conocerán. Pero hay momentos que han quedado grabados en mis recuerdos y yo siempre me sentiré orgullosa de haber formado parte de ellos. Quiero que sepáis que jamás le perderé el rastro pase los años que pasen. Intenté siempre poner lo mejor de mí y pido perdón por aquellas cosas que me salieron mal, en las que me equivoqué y por aquellas cosas que se me olvidaron, que seguro fueron muchas. Hoy me despido feliz porque logré lo que me propuse, verlos felices. Querida familia, hoy ya forman parte de mi vida. Gracias por haberme confiado a vuestros pequeños y vuestras pequeñas. No os diré adiós, mejor un hasta luego, porque siempre estaré ahí para lo que necesitéis. A mis niños y niñas les deseo lo mejor en esta nueva etapa que van a comenzar. Y cómo no, que os cuiden y os mimen igual de bien que aquí lo hemos hecho. Gracias. Un besito para todos. Bueno, yo voy a ser muy breve porque me pasa mucho. ¿Vale? No me quiero alargar mucho. Antes que nada, disculparme con vosotros por los errores que haya podido cometer estos años. Y segundo, agradeceros muchísimo el permitirme compartir tantos momentos con vuestro hijo e hija. En fin, de todo esto he aprendido mucho y con ello he disfrutado muchísimo también. Así que sin más, lo siento, pero mejor que no siga hablando, que me voy a demostrar más de la cuenta. No queda otra que seguir disfrutando de la fiesta
y del resto de los momentos que os van a regalar ellos. Os quiero a todos. Esto es lo que tiene de la última, todo el mundo hablando y una aquí. Allá voy. Venga, tú ven. Vamos ya. ¡Hola! Allá voy, venga. Buenas tardes. Todos los que estáis aquí presentes en el día de hoy, de una forma u otra, habéis colaborado para que este día se convierta en especial. A través de consejos, prestando ayuda, acompañando, etc. De manera que solo puedo deciros que os agradezco de corazón vuestra implicación. Gracias a la familia de mis pequeños por confiarme su tesoro más preciado, a los que he cuidado de la mejor manera que sé, con posibles fallos y también posibles aciertos, pero siempre desde el corazón. Gracias a todas mis compañeras por estar siempre ahí y por estar dispuestas a ofrecer lo mejor de cada una. Y por último, gracias a mis pequeños por todo lo que he vivido, porque sin duda, gracias a ellos, soy mejor persona. Muchas gracias. ¡Bravo! Lo siento, soy la llorona del grupo. Ahora, Cristina, mi otra compañera, quiere decir también unas palabras. Pero no llores, ¿eh? Ya tú. Este año no me tocaba despedirme. Pero el destino quiso que formase parte de esta gran familia. La clase de segundo B. De este curso me quedo con lo que me han enseñado mis niños y mis niñas. También con la suerte de trabajar con una gran persona y una gran profesional. Hemos luchado por el mismo fin. La felicidad de vuestros hijos, hijas, y lo hemos hecho lo mejor posible. Deciros que los quiero y que siempre tendrán un huequecito dentro de mi corazón. Gracias por todo. Bueno, ahora alegría, ¿eh? Para terminar, habrá una merienda y convivencia. Habrá animación y regalos para todos los niños por parte de AMPA. Esperamos que todo haya sido de vuestro agrado, que disfrutéis del resto de la fiesta y nada, a pasarlo bien y a disfrutar. Hasta siempre.